cómo trabaja el sistema francés. El sistema inglés tiene unas reglas, entonces vamos a verlas en tres páginas. ¿Listo? Nosotros en nuestro sistema tenemos hasta tallas 43, 44, ¿cierto? Para ellos eso no es común. En este sistema las tallas van hasta el número 13. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen algo que le dicen acá punto cero. Ya les voy a explicar qué es el punto cero. ¿Listo? Tienen una serie que se llama serie infantil. Y después tienen otra serie que se llama serie de adulto. ¿Listo? Punto cero, serie infantil y serie de adulto. El punto cero lo trabajan con una medida, que son 4 pulgadas. Entonces ellos establecieron que antes de 4 pulgadas no hay tallas. Desde 4 pulgadas en adelante hay tallaje. ¿Listo? La serie infantil empieza en el número 1 y termina en el número 13. ¿Listo? Y la serie de adulto empieza en el número 1 y termina en el número 13. Es decir, que el de adulto, si sumáramos las dos series, sería el 13 de adulto, sería como un 26 sumando las dos escalas. Esto me lo repetí en el ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esto, eso tiene la fórmula de la longitud de la horma, tiene todos esos pasos. ¿Listo? Pero es necesario tener esto en cuenta para poder establecer cómo es la fórmula. ¿Listo? Bien, entonces, longitud de la horma es igual a qué? Al punto cero. ¿Cuánto es este punto cero en milímetros? 101.6. Entonces, al punto cero más, vamos a abrir un paréntesis, otro paréntesis, ¿listo? 13 más talla de adulto. ¿Eso qué quiere decir? Que esta fórmula que les voy a poner acá es de adulto. En el caso, ¿me recuerda su nombre? En el caso de Beatriz, si aplicamos esta fórmula y el número que nos da acá nos da negativo, entonces aplicas toda la fórmula, pero sin ese 13, porque tú estarías en esta escala. Ahorita lo vamos a comprobar, ¿vale? ¿Listo? Bien, entonces una vez tengo la talla, debo multiplicarla por ¿qué? Por el punto 10. Y cierro el paréntesis. ¿Vale? Esa es la fórmula. La horma es igual. Ah, perdón. ¿Qué conozco de la fórmula? Conozco la longitud de la horma. ¿Sale? Esas las llevaron ustedes en este sistema. Por eso teníamos que llegar acá. Entonces, hagamos el ejemplo con este y ustedes ahorita pasan a los de ustedes. Milímetros. ¿Listo? Punto cero. ¿Cuánto es? 101.6 milímetros. ¿Listo? El 13 se deja. ¿La talla de adulto la conozco? ¿No? Esa es la que vamos a hallar. ¿El punto en B lo conozco? 8,46 milímetros. ¿Listo? ¿Cómo podemos empezar a despejar la ecuación? Entonces, siempre trabajo por lo que está fuera del paréntesis. ¿Esto qué está haciendo? Perdón, sí, aquí. Es una suma, muy bien. Se me había olvidado ponerla. Sí. ¿Está sumando pasa? A restar. Entonces aquí quedan 246,6. ¿Listo? Menos 101.6 milímetros es igual a 13 más talla de adulto por 8,46. ¿Listo? ¿Alguien que me ayude con esta resta? Es porque, como estamos en la serie de adulto, hay que sumar esos 13 que ya ven acá. O sea que no está tampoco mal que si es 4,0 algo, lo subamos también. No, no, no. Sí, 4 y medio. Si aquí te das 4,0 algo, déjalo en 4. En 4. Sí. Después del 1, para arriba. Para arriba. Uh-huh. Okay.